Los dedos como así. Volteas y al mismo tiempo aplastas y par la boca. Espero que no se me caiga nada. Hoy que es viernes, es su fin de semana, que eso es como la verdad muy curioso, que se te explota la cabeza. Y también vamos a ver cómo es una casa tradicional iraní. Ahorita nos encontramos en un bazar y hoy es viernes y hay mucha gente. Esperen, para no chocar con la gente. Pero sabemos que en Irán la vida empieza en la noche. Si en el día hay tanta gente que tienes que checar por dónde vas y no chocar, no me quiero imaginar cómo va a estar hoy en la noche. Ya las escaleras son bien bonitas, pero la vista que vamos a tener, no, es espectacular. Y no podía faltar de que Irving se corte el cabello en Irán, porque ya se ha cortado el cabello en diferentes países y dice, también en Irán estaría chida la experiencia. Vamos a ver qué tal, ¿no? Vamos a ver también cuánto cuesta. Lo bueno que tenemos guía, ¿eh? Si no, no sabremos cómo explicar esto. Irving. No, ¿qué tal? Mi primer corte iraní. ¿Qué tal, eh? Bien, ¿no? Oye, muchos dirán... Pues tú dices. Muchos dirán así que no les gusta mi corte, pero a mí me gusta, ¿eh? A mí me gusta. ¿Quedó bien? $8. ¿Aló? Merci. Merci. ¿Cuánto fue el corte? $8. ¿Te parece barato o caro? Normal, ¿no? Normal con un corte de cabello en barbería, creo yo. Normal. Ahora no. Estoy muy emocionada porque estamos a punto de conocer una mezquita que es considerada una obra maestra en todo el mundo. Por fuera ya se ve espectacular. ¿Qué pasó? No sé, me dijo algo en persa, pero no entendí. Y después de dar un recorrido, les puedo confirmar, la mezquita es espectacular. Yo nunca he visto una mezquita que tenga el detalle así como tan fino por todos los lados. Y un dato curioso es que esta mezquita da justo a la Meca. O sea, su frente se ve a la Meca, que es ese lado. De hecho, si vemos la mezquita dentro de la plaza, vemos que la mezquita está como un poco chueca. Aquí se ve muy bien porque esta es la entrada, pero para que la mezquita dé frente a la Meca, tuvo que hacerle para allá un poco. Mira, esto está escrito en persa, pero no entendemos, ¿no? Lo bueno es que del lado aquí tenemos un código QR, entonces lo escaneas y te aparece en inglés o en español lo que significa. A ver, espérame, lo voy a escanear. Aquí está, ¿qué dice? Y cuando me atrape el amor, serás tú quien lo haga.
Es que los persas, los iraníes de aquí son muy románticos, ¿eh? Es una mujer persa que está tocando un tipo de instrumento musical. Y aquí casualmente llevamos otros regalos. O sea, estamos en la mezquita, yo diría, más cuenta de todos los que he visto hasta ahorita. Y de repente vimos cómo están haciendo, cómo pintan justo aquí. Y después, supongo que es el dueño, no le he preguntado, pero supongo que es el dueño que dice, te voy a regalar algo. Y yo de que no, que me da, o sea, me da mucha pena, pero no, pero dice, no, que sí. Y después ya que escojo uno, me dice, no, así no está bien, tengo que embalarlo bonito. Y yo, hostia. Bueno, dice que es necesario. Sí. Dice que es necesario un paquete, porque nada más llevarlo unas horas, va a caer este código. Ah, no, ok, claro. Con la agencia de viaje que vamos a viajar por Irán es justo aquí, Pi Persia. Él es nuestro chofer. Es muy buena onda, la verdad. ¡Y entiende español! ¡Dijo thank you! Así que ya saben, les voy a dejar toda la información aquí abajo. Es almendra verde, o sea, de hecho lo que queda allí es la almendra, pero aún no está como hecha, entonces estas las comen mucho con sal. Es mucha responsabilidad, ¿eh? No. Ok. ¿Cuál es tu mano? Yo soy de izquierda. Ya, presta. Bueno, ya. ¿Puedo pagar el chaco? No, tengo que darle más fuerte. Más fuerte. Sí, más fuerte. Pero cuidado con tus dedos. Bueno, pues sí, voy a tener un recuerdo. Lo que he hecho yo de este grande. Tienen allí los modelos, depende del modelo cuánto cuesta. Por ejemplo, el primero de allí, $90. El segundo, $70. La verdad que pensé que van a costar mucho más caro del trabajo que hace, porque dice que uno de estos son 15 horas que le toma desde cero para que quede así. Y eso con la experiencia, porque si me pones a mí, semanas va a tardar. Mucha gente, como es puente hoy, mucha gente está aquí en el parque disfrutando de un picnic, pero picnic en familia. Y además, no hay picnic sin té. Se ve allí el té hirviendo. Donde hay una manta, hay un té hirviendo. Te dije que si nos vamos a quedar mucho tiempo en un lugar, la gente nos va a invitar así a su picnic. Y efectivamente. Salam. 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 Dice que pasen a sentarse. Digo que no tenemos tiempo. Muchas gracias. Merci. Merci. Es que sí son muy amables. Ahorita nuestro guía está negociando de que no tenemos tiempo para sentarnos a platicar con ellos. Pero si no, yo creo que nos pasaríamos la tarde. Es una locura la cantidad de gente que vemos en la ciudad y específicamente también en este puente. Y claro, con esta vista yo creo que deberíamos, o sea, es como obligatorio tomar algo en este café tan bonito con esta vista. Ya llegó nuestra bebida, la verdad que se ve bastante bien. Y ya que estamos en la ciudad de Isfahán, evidentemente no podía faltar estar aquí en el río, que es como una cosa muy importante. El agua es muy importante en la cultura iraní. Y si hay un café cerca del agua, había que aprovechar. Salud. Mira, te traíste esto también. Salud. Oye, mira qué bonito está. No sé si es así o así. No tengo idea. Bueno,
Hi. Hello. It's Mohammed. Hello, yeah, Mohammed. Nice to meet you. Nice to meet you. Oh, big boss, big driver. He's the best driver ever. Really? Yeah, really. Best person I ever met. Okay. Yeah, yes. Y entiende español. Dijo thank you. Hoy vamos a dormir en un lugar especial. Además que acabamos de conocer al dueño de la agencia cual nos invitó a Irán. Entonces, como que es muy especial porque además de que los iraníes son muy hospitalarios, pero creo que esto es en extremo porque dice, les espera mucha comida. Y si un iraní dice mucha comida, me da miedo. Oye, aparte dijo que su mamá estaba cocinando, ¿eh? Exacto. Y ahora nos encontramos en la cocina, que la cocina tiene más de 200 años, o sea, bastantes añitos. Lo que vamos a cenar seguro va a ser delicioso, porque para empezar, cocina la mamá. Y cuando las mamás cocinan, todo es delicioso. Y más que es con fuego de leña, y además es una cocina que dices tú, ¿dónde va el humo a todo esto? Bueno, por aquí arriba. O sea, todo esto es tradicional, nada de que el extractor, de que nada más le picas al botón, nada de esas cosas. No, no, no. Aquí todo se hace como auténtico. Y de hecho, hay muy pocas cocinas que hoy en día aún están en función así en Irán. Se ve muy rico. Y huele muy rico, la verdad. ¿Para probar? ¡Oh! Está rico. Ellos comen muy caliente y tocan cosas muy calientes que yo no puedo. Me quedan los dedos. O sea, más auténtico comida que esta, creo que no vamos a tener. Va a ser comida casera, ¿eh? Sí. Ay, qué loco. O sea, mira qué bonito. Oh. Hola. Wow. O sea, yo creo que esta va a ser la noche más tradicional iraní que vamos a tener en toda nuestra vida. Ahora nos vamos a ir con la mamá. O sea, la mamá nos va a enseñar su casa. O sea, de verdad que esto es muy grande, ¿eh? Feri, te necesito mi vida. No entiendo lo que dice. ¡Oh! Mira qué chulo está esto. ¿Qué bonito está esto? No. Hand. Hecho a mano. ¿Yo? Sí. Y mira este. ¡Oh, wow! Todavía sigue. ¿Cuál va a ir donde quiere? ¿Vas a ver? ¿Vos querías tejer? ¿Lo va a manejar? ¿Yo? Sí, tú no. Espero que no va a dañar aquí todo el... Sí, no, te va a enseñar, no te preocupes. Ah, ok. Dos por delante. ¿Por debajo? ¿Por debajo? Por debajo, sí. Debajo. Genial. Oh, bravo. Ahora lo puedes cortar. Ya. Yeah. Perfecto. Son años de experiencia esto para hacerlo muy rápido, pero la verdad que qué privilegio poder conocer una casa así tradicional de que, o sea, inclusive que hagan aquí la alfombra es increíble. Oye. Oh, wow. Mañana, pero aún no hemos comido. Mañana la vas a ayudar a entacar, ¿verdad? Ah, bueno, la ayudo. Wow, este. Oye, hiciste tu primer nudo en una alfombra iraní. Exacto, o sea, de la más auténtica, imposible, la verdad. No nada más la comida, no nada más que vamos a dormir como los iraníes, pero es que esto me encanta, soy fan. Yo creo que en la casa también voy a implementar algo así, porque es muy relajante. Veo esto y digo, uff, aquí quiero con un té. Tenemos 3 habitaciones y nos dieron a escoger, así que vamos a ver todas las 3 y vamos a ver cuál escogemos. Primera, me han enseñado cómo abrir la puerta, si no, no hubiera sabido para empezar, pero es muy sencillo, miren, nada más jalo de aquí. Esta es una habitación, vamos a ver las otras. Esta habitación tiene 3 entradas. ¡Qué bonita alfombra, ¿no? Ahora vamos a la última habitación, que nuestro guía Ferry dijo de hecho que es la mejor y que escogemos esa.
Creo que ya entiendo por qué dijo que hay que escoger esta. Dios, esto es muy grande. A ver, oye, allá veo un comedor, ¿eh? No, y de este lado también. O sea, fácilmente con esto es más que suficiente para dos personas. Oye, esto es una casa, creo. Bueno, pues yo creo que aquí vamos a dormir. ¿Cómo vamos a dormir aquí? Nos dirán cuando vamos a dormir. Por ahora, creo que vamos a ir a cenar. La verdad, que no sé dónde vamos a ir, pero siento que va a estar espectacular esto. ¡Oh, wow! ¡Qué bonito es esto! Siento que es como muy romántico de sentarte aquí, con la luz de las estrellas y el fuego, en un jardín así como tan, tan bonito. Uf, me encantaría tener esta casa, ¿eh? Y ya nos vamos a cenar. Ya nos vamos del patio. ¿Y Michel? Cuando no hay, ¿dónde puede ser? Pues sí, claro, ¿eh? Que atrás de esta puerta seguro va a ser algo delicioso. Me consta. Llegó el olor, ¿eh? Y si estamos en una casa tradicional iraní, hay que comer como los iraníes. ¿Qué es? En el piso. Esta posición es muy cómoda, la verdad. O sea, uno piensa de que no, pero sí es cómodo. Y es cómodo comer así. La verdad es que me gusta. Creo que también lo voy a adaptar a mi casa. Primero empezamos con una sopa. Y yo espero que terminemos con este arroz. Es como en Rumanía lo llamaríamos a una sopa que es chorro. O sea, que es como una sopa más light. Realmente la forma tradicional de comer no es con los cubiertos, sino es con la mano. Y tiene su técnica, ¿eh? Me han enseñado. Espero que he aprendido bien. ¿Así? ¿Así? No, exageras. Ok, o sea, se ve fácil, pero no lo es, ¿eh? Okay. Los dedos como así. Volteas y al mismo tiempo aplastas y para la boca. Espero que no se me caiga nada. Está muy coloroso. Esmellas verde zabona har adat ahim che dar dovay khle faryad marsi. Uy, no, creo que no se escucha. No, déjalo leer. Sí, no se escucha, no se puede escuchar. Que ver, no se puede escuchar en persa. No hay opción de escuchar. Pero le quería decir de lo bonito que ha cantado, hasta me dieron ganas de llorar. Entonces quería como decírselo, pero pues no, en inglés pues no va a entender. Entonces dije, pues a ver, lo traduzco. Pero dije, en esto a mi guía no sea que traduce algo mal y quede peor. Merci. Y claramente el té no podía faltar. O sea, les voy a decir qué hora es. Son casi las 12 de la noche. Ya regresaste de allá, que te es que me está llegando todo el humo. Ya. Sí que sufriste bastante. Sí. Y no decías. Estaba llegando todo el humo. O sea, son las 12 de la noche y nosotros tomamos un té. Los iraníes, la verdad, que son muy, pero muy nocturnos. O sea, si estaríamos, por ejemplo, en una ciudad, la gente apenas ahorita salen a hacer compras. A las 12 de la noche. O sea, es bastante curioso. Salud. Buenas noches.
Ya llegó la hora de dormir. Ya estoy bañada, fresca como lechuga. Y llega el momento donde dormimos. Bueno, tenemos aquí tres colchonetas. Uno, dos y tres. Estas dos ya las hemos preparado. Ya le pusimos... ¿Cómo se llama esto? ¿Sábana? Sábana. Sábana. Y esta es la cobijita para cubrirnos. Así duermen los iraníes. Y así vamos a dormir nosotros también. Así que... buenas noches. Ah, espera, ya apago la luz. Creo que es este. ¿Lista para dormir? Pero muy lista. Buenas noches. Buenos días. ¿Cómo he dormido? La verdad que muy bien. Yo dije, creo que para mi espalda no va a ser muy bien, pero todo lo contrario, o sea, me hizo muy bien. Como es una colchoneta como delgada, o sea, aunque tú te quieres hundir, pues no puedes. Y creo que ese fue el secreto para que mi espalda se sienta mejor hoy. Así que, a favor de estas camas. Mucho mejor que nuestras colchonetas que te hundes y ya no te quieres ni salir de la cama. Esas son peligrosas, ¿eh? Esas no te levantas, ¿eh? Sí. Así que bueno, gracias a Mohamed por hospedarnos. La verdad que fue una experiencia muy bonita. Y si tú también quieres vivir una experiencia así, te voy a dejar todos los datos aquí abajo. Así que espero que les haya gustado este video, que lo hayan disfrutado. Y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Bye.